¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a cada una de las personas que están aquí con nosotros. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en línea, todas las personas que están en Townies, en Richardson y también todas las personas que nos acompañan allá en México. Como ven, si les damos un fuerte aplauso a todas las personas que nos acompañan hoy, hoy es un buen día. Hoy estamos continuando esta serie de predicaciones que se llaman Poco Común. ¿Cuántos de ustedes saben que, que nosotros los cristianos somos poco común? Somos hasta un poquito raros, unos más que otros, lo puedo admitir. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos sal, que somos luz. ¿Y cuántos de ustedes saben que para hacer una diferencia tienes que ser diferente? Pero ¿cuál es el problema con algunas familias que están aquí? Con algunos de nosotros, es que no somos nada diferentes que el mundo, somos igualito. Hablamos igual que el mundo, tratamos a las personas igual que el mundo trata o la sociedad los trata, pero Dios nos ha llamado, la palabra de Dios quiere que nosotros somos poco común que seamos una diferencia en este mundo y en esta sociedad. Pues hombres y mujeres, vaya que el tema de hoy es poco común, es muy diferente. Hoy estamos hablando de la pureza sexual incluso menciona esa palabra y como que casi ni cuadra pureza sexual porque lo que ofrece el mundo ahorita es sexualidad, pero como que a veces no tiene nada de puro, no tiene nada de santo, no tiene nada de limpio. La pureza sexual es algo diferente. Incluso lo que tú y yo como seguidores de Cristo, como cristianos, creemos sobre el matrimonio y sobre la relación sexual es totalmente diferente que lo que piensa el mundo. Es totalmente eh, poco común de lo que la sociedad nos dice. Lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y la relación sexual es to totalmente diferente que la sociedad o el mundo. Incluso la misma sociedad, no sé si se han dado cuenta, en los últimos 20 o 30 años ha cambiado de parecer que es aceptable y que no es aceptable. Algo que hace 20 o 30 años era un escándalo, ahora es algo normal. Yo me acuerdo cómo ha cambiado las cosas desde mi adolescencia ahora. Ahora yo sé lo que me vas a decir, mi adolescencia fue hace tres o cuatro años, yo entiendo, pero ha cambiado raz No ¿verdad? Ay, ay, Se siente bien feo que cuando digo mi adolescencia hace 30 años, no se preocupen, algunos de ustedes todavía están más viejitos que yo, ¿verdad? No se sonrían. Algunos de ustedes sonrieron y se les dieron las arrugas. Entonces, pero bueno. Mi punto es que ha cambiado bastante. Cuando yo era adolescente y, y, y jovencito, yo me acuerdo que lo que era un escándalo era cuando llegaba una revista de tal vez de una tienda de ropa y había una sección en la revista que estaban mujeres modelando ropa interior y todos los papás ¡Ah! ¡y todas las adolescentes! ¡Yeah! Y iban los adolescentes y arrancaban las hojas y las escondían en sus cuartos. ¿Verdad? Y ahora nada más abres Instagram y las fotos que ves en Instagram comparados con esas mujeres hace 30 años, no, hombre, esas mujeres eran monjas, eran puritanas comparado con lo que ves en Instagram. Lo que pasa es de que la sociedad ha estado avanzando drásticamente. Para muestra un botón, ahorita existe una aplicación que está en muchos teléfonos que se llama Tinder y algunos... mm. Tinder es una aplicación que básicamente te da la oportunidad de tener encuentros sexuales con otras personas. Lo que haces es que usas Facebook, usas tu perfil y entras a esta aplicación y ahí está tu foto. Y simplemente tú agarras tu celular y tú empiezas a ver fotos de hombres o mujeres. Entonces, si no te gustan, tú le das hacia la izquierda. No me gusta. No me gustó el color de pelo, está muy alta, está muy chaparrita y de repente dice, ah, ella sí me gusta y le das para la derecha. Y simplemente si a la foto tú le das para la derecha, le llega una notificación a él o a ella que tú estás interesado. Ella o él está viendo las fotos y si ella le dio para la derecha a tu foto, entonces automáticamente te manda dónde, está, dónde están localizados. Y, y esta aplicación lo que trata de hacer es de que no estén gente muy lejos de unos 10 o 15 minutos. Le mandas un texto, ¿qué onda? ¿Dónde andas? No, pues aquí a 5 minutos, ¿qué onda? ¿Te animas en 30 minutos? Órale. Y en 30 minutos hubo un encuentro sexual. Pero quiero que te pongas a pensar de lo que es esta aplicación. Están, básicamente estás de shopping, buscando hombres o mujeres. Básicamente es prostitución gratis. Hablando de prostitución gratis, uno de los, de los jóvenes que lo usaba presumía que en tres días se pudo acostar con cuatro diferentes mujeres y que le costó a lo mucho 80 dólares, en lo que le invitó a cenar o un cafecito, 80 dólares por cuatro encuentros sexuales. Y estás así, estás usando estas mujeres o estos hombres como si fueran un producto que tú quieres comprar. Y tú tal vez, yo sé lo que vas a decir. Paul, pero esa aplicación la, la tiene muy poquita gente o gente muy perversa. Hay 50 millones de personas que tienen esa aplicación en sus celulares. No voltees ahorita y no lo busques en tu, no lo trates de borrar ahorita en tu celular, si lo tienes. Pero sabes lo que, una de las cosas que me preocupa, ¿sabes cuántas veces se desliza buscando personas? Mil millones de deslizadas. Mil millones de deslizadas por día. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo la sociedad? Que la pureza sexual no existe, para ellos no lo valoran. Ahora, si tal vez nos asusta, y yo sé que nuestra tendencia es decir, es que estamos en los peores tiempos, mira, la realidad es que todo esto de la inmoralidad sexual o el pecado sexual es una condición del corazón. Es una, es una condición de, del corazón tratando de llenar un vacío. Esos jóvenes, esas personas que están deslizando, buscando, están buscando a Dios. Incluso escuché una frase que decía, que cada hombre que entra a un prostíbulo realmente está buscando a Dios. Y eso es lo que vemos en la sociedad, la diferencia de hoy y antes es que ahorita hay tecnología Hay herramientas que lo hacen más rápido y más eficiente Pero esto de la inmoralidad sexual no es cosa nueva Incluso hoy vamos a estar estudiando en Primera de Corintios 6 Y es una conversación de la iglesia en Corinto que le escribió una carta a Pablo y Pablo le, le, le manda una carta con preguntas y Pablo le responde esas preguntas en primera de Corintios Pero las personas, los creyentes, los seguidores de Cristo en ese lugar de Corinto ese, Esa ciudad estaba llena de perversidad sexual Básicamente Corinto esa ciudad era la capital del sexo del imperio romano en esos tiempos, si tú querías ir a divertirte y tener relaciones sexuales, orgías, Corinto era la ciudad donde querías ir. ¿Por qué? Porque había un templo ahí muy grande que se, se alababa a la diosa eh, Afrodita. Esta diosa falsa, este ídolo Afrodita, la forma de adorarla o alabarla era teniendo relaciones sexuales o orgías en el mismo templo. En ese templo de Afrodita había mil sacerdotisas, mil prostitutas dispuestas a tener relaciones sexuales con todas las personas que llegaban. Entonces, lo que pasó es de que vino el Evangelio, vino la luz de Jesucristo, la esperanza, y hubo, una, hubo un avivamiento y mucha gente se convirtió y empezó a seguir a Jesucristo pero su ambiente era perverso entonces tenían ellos muchas preguntas y se las hicieron a pablo entonces para entender esta carta de pablo a los corintios, a los corintios necesitamos entender el contexto y ese era el contexto de cada uno de ellos entonces vamos a leer y quiero que abras tu corazón para que veas lo que el señor nos quiere decir hoy primera de corintios 6 12 dice así ustedes dicen quiénes son ustedes los de corintios los de Corinto dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y Pablo les contesta, pero no todo les conviene. Aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Los de Corinto dicen, pero la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y Pablo les contesta, eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creada para el Señor. Y el Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a poner pausa ahí. Aquí lo que lo, los primeros cristianos ahí en Corinto, lo que le estaban preguntando y lo que le estaban diciendo a Pablo era básicamente, oye, la relación sexual es una necesidad fisiológica. Es una necesidad que tenemos que satisfacer. La primera parte que dice, oye, pero todo se me, se me es permitido. Lo que está diciendo, oye, ¿a poco Dios no tiene gracia? No abunda en perdón. Podemos hacer lo que queremos. En otras palabras, como decimos en mi tierra, le queremos dar vuelo a la hilacha. Podemos hacer lo que quiera, a cabo Dios nos va a perdonar. Y Pablo dice, para nada, eso no es válido, no todo conviene. Y luego entonces ellos les preguntan, oye, pero espérame, como es una necesidad, y dice, el estómago fue hecho para la comida y la comida para el estómago, entonces si tengo hambre, pues voy a comer. Si tengo sed, ¿qué voy a hacer? Voy a beber agua. Si estoy cansado, voy a dormir. Si ando caliente, pues. ¿Entendiste? Si tengo ganas, pues adelante. Y Pablo dice: No, para nada, porque tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. Continuando el versículo 15, dice: No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son, un, son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirse a una prostituta jamás? Dice, jamás debe pasar eso. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos se convertirán en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y luego versículo 18 que dice: huyan del pecado sexual. Yo quiero que a las tres tú grites, huyan en cualquier lugar donde estás, en cualquier campus, ok. Una, dos, tres. Huyan, ¡Huyan! no dice resiste, no dice investiga, dice huye del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí hay varias cosas. Muchos de nosotros y más los jóvenes a veces escuchamos personas que dicen, "Oye, Paul, pero es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera y quien con el que yo quiera. Como yo quiero y con quien yo quiera." Y la palabra de Dios dice, "No." Tú fuiste creado por un Dios poderoso, tu cuerpo no te pertenece. Y los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha comprado con un precio muy alto al derramar su sangre en esa cruz. Nosotros le pertenecemos a Él, no nosotros mismos. Amén. Sí. Pero ahora, cuando habla de huir, muchos de nosotros vemos la santidad, vemos um, la inmoralidad sexual. En una forma distorsionada, pensamos que la inmoralidad sexual es una raya. Entonces nos acercamos y decimos: Mira, Paul, yo estoy resistiendo. Yo, yo, yo estoy viendo en Facebook, estoy viendo estas imágenes, pero no he caído. Mira, no he caído. Todavía no he destruido mi matrimonio. Bueno, estoy teniendo coqueteos, pláticas inapropiadas, pero mira, estoy en la orilla, pero no he caído. No, Dios nos ha impresionado que tanto pueda resistir. La indicación no es estés jugando entre santidad e impureza, no. Lo que está diciendo es que tú ves la raya, tú ves la inmoralidad sexual, el pecado sexual y ¿qué dice? Date la vuelta y huye hacia el otro lado. ¿Y huyes hacia dónde? Huyes hacia el Señor. La santidad y la pureza es ir hacia una dirección y esa dirección es con intimidad con Jesucristo. Y algunos de nosotros no estamos corriendo a Jesucristo, estamos aquí y tú te estás justificando. Mínimo, no he caído, no he caído. Y no, deja de jugar ahí en la raya. Ahora, cuando dice ese pecado sexual, la palabra original es porneia. Porneia, de ahí sacamos la palabra pornografía. Pornografía, ahora porneia significa fornicación o inmoralidad sexual. Pero muchos de los que estamos aquí, a veces, como decimos en México, te haces. Te haces medio tonto, ¿verdad? Porque es que, ¿qué es inmoralidad sexual o fornicación? Para algunos es esto, pero para los otros el otro, es otra cosa. Para que no haya confusión, quiero decirte exactamente qué es inmoralidad sexual. ¿Listo? Si estás anotando, anótalo. Inmoralidad sexual es cualquier acto o expresión sexual fuera del matrimonio. Y punto. Ahí va otra vez. Cualquier acto o expresión sexual fuera del contexto del matrimonio. Ahora lo malo de hoy en día es que ahora tenemos que definir el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Y ahí te va. El matrimonio bíblico es la unión entre un hombre y una mujer por el resto de sus vidas. ¿Listos? Ahí va otra vez. El matrimonio bíblico es la unión entre un hombre, una mujer, por el resto de sus vidas. Cualquier cosa fuera de ahí es inmoralidad sexual. Ahora, quería yo enlistar algunos eh, pecados o algunas cosas que, le, que la palabra de Dios prohíbe con la inmoralidad sexual. Ahora, no las enlisté todas, pero para aclarar y asegurarnos que todos estemos en la misma página, lo voy a hacer. Número uno. Pornografía. Pornografía es inmoralidad sexual, dentro o fuera del matrimonio. Si tú estás viendo pornografía, eso es pecado sexual. Vivir juntos antes del matrimonio, o sea, la unión libre, es inmoralidad sexual. Intimidad sexual fuera del matrimonio, o sea, el adulterio, claro que lo es. Sexo oral fuera del matrimonio, es pecado sexual. Sexo con alguien del mismo sexo, eso es inmoralidad sexual. Poligamia. Todo excepto. Tú dices, todo excepto. Sí. Déjame platicarte a lo que me refiero. Algunos de los que estamos aquí ya saben, ya estás sonriendo. Cuando tú estabas de novio con tu esposa o tu esposo, estaban de novio y tú decías, bueno, hacíamos todo menos. Todo excepto. Bueno, todo eso que hiciste era pecado. Parecían pulpos ahí, ¿verdad? Todo eso es inmoralidad sexual. Entonces, jóvenes. Tú estás escuchando esto y tú estás diciendo, bueno, esto es para los casados, para el matrimonio. No, la pureza sexual empieza desde tu adolescencia. Desde ahorita tú puedes honrar y respetar tu futuro matrimonio. ¿Sí? Puedes darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Entonces, si tú estás en una relación que dices, bueno, estamos haciendo todo esto menos y seamos honestos lo único que está diciendo es que menos penetración es lo que estás diciendo todo eso eso es pecado sexual lujuria imaginarte fantasear fantasear y masturbarte eso es pecado es inmoralidad sexual ahora eso quiero que abras tu corazón porque eso va a doler un poquito Vestirte provocativamente para causar un estímulo sexual a alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Esto incluye fotos, videos y publicaciones en redes y también poses provocativos. Ya no dijimos amén. ¿Por qué? Porque tal vez algunos de nosotros el llamado de hoy es terminando el servicio, tienes que ir a tus redes sociales y bajar fotos que tú has puesto. Ay, pastor, pero yo qué culpa tengo que este pelado sea es un perverso y que me anda viendo con lujuria. Pues no andas enseñando cosas, ¿verdad? Debes de vestirte de una Esas cosas provocativamente, eso debe ser para tu esposo, para tu esposa. Ay, pastor, pero, pero esas poses provocativas, es que estaba en el gimnasio y pues me veo muy bien, entonces saqué la pompa. ¿Para qué sacas la pompa? Vete en un espejo y me veo bien y ya, no te tomes una foto y la subas para que todos los hombres, uh, se le ven muy bien las pompas. Eso es lo que está pasando hombres y mujeres. Necesitamos ser sabios, todo eso es inmoralidad sexual. Ahora, necesito tocar este tema porque esto es una epidemia y es la pornografía. ¿Por qué es una epidemia? Porque las estadísticas nos muestran, las estadísticas no mienten. ¿Sabías tú que la industria pornográfica es una industria de 10 mil millones de dólares? Tú puedes agarrar a la NFL, a la liga de básquetbol, a la de béisbol y las, y las juntas y, y esos tres juntos no le llegan a los talones de cuánto dinero tiene la industria pornográfica. Se dice que en una sola página hay 4 mil millones de horas de pornografía vistas por año. Y el problema es que las estadísticas dicen que, que ahora la edad promedio de un, de un joven adolescente que está expuesto a la pornografía es a los 11 años. Si tú tienes hijos, sobrinos, nietos de las edades de 11 años hacia arriba, lo más probable en las estadísticas dice que ya fueron expuestos. El 80% de adolescentes entre 15 y 17 años ya están viendo pornografía. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, el problema de la pornografía no es que enseña demasiado de la mujer o del hombre, sino que nos entrena a ver estas imágenes, estos hombres y estas mujeres, como si fueran... Un producto, como si fueran un pedazo de carne. Vemos una mujer y nada más vemos los pechos, pero no vemos que esa mujer tiene un alma. Vemos estos hombres y estas mujeres desnudos, pero no los vemos, no vemos su potencial. No vemos que estas mujeres que están haciendo ese acto fueron creadas a la misma imagen de Cristo. Pero a nosotros no nos importa, nosotros la estamos nada más usando. Yo creo que esta industria de pornografía está destruyendo, literalmente está cambiando la forma de pensar de una nueva generación hacia la relación sexual. Dime qué niña a los 8 o 9 años sueña, ay, cuando yo sea grande yo quiero ser artista de una película porno. ¿Qué niña dice eso? Yo quiero crecer y que me desnuden y que dos o tres hombres me hagan este tipo de cosas y que me graben y que tomen fotos y que por el resto de mis días y mis años y mi vida esté eso en las redes por siempre y siempre para que todos, incluso mis nietos un día, me puedan ver haciendo actos sexuales con otros hombres. ¿Cuántas niñas sueñan con eso? Ninguna. Pero cada vez que tú y yo le hacemos un clic o vemos una imagen o compramos una película, tú y yo estamos habilitando a esta industria pornográfica. Tú y yo al participar viendo pornografía o viendo este, en lujuria imágenes, ya sea en Instagram o Facebook, cuando estamos viendo ese tipo de cosas, tú y yo estamos participando en un ritual hacia la diosa falsa. Afrodita. Estamos participando en eso. Ahora, para ser más profundo, porque esto es verdad. Y pasa más con las mujeres que están expuestas en estas películas. Cuando tú y yo vemos una película y le damos clic por unos segundos, unos minutos, una hora, básicamente lo que tú le estás diciendo a ese papá, ese papá que no la abrazaba, ese papá que no le daba cariño, Tú le estás diciendo a ese papá, gracias papá, gracias por descuidarla, gracias porque así ella ahora busca aprobación con otros hombres y ahora ella permite que se grabe o que se tome fotos, gracias papá, traes todo, gracias. Cuando tú y yo vemos este tipo de películas o le damos clic, le estamos diciendo a ese tío, tío, venga para acá, ese tío que la violó. No dos veces, no tres veces, cuatro veces cuando tenía nueve años, tío. Venga, fafga. gracias por violarla y destruir su autoestima y que ella piense que su único valor es dejando que otros hombres abusen de ella. Gracias. Te invito a cenar o okay, que unos tacos. Eso es lo que le estás diciendo, porque es lo que pasa. Le estás diciendo a esa persona que la droga por tres o cuatro días, para que ella ni no esté consciente de lo que le están haciendo y la están grabando, le estás diciendo a ese vendedor de drogas, gracias por drogarla. ¿Por qué? Porque es una epidemia. Y lo que tenemos que tener cuidado con esto es de que nos volvemos adictos a esto. Adictos. ¿Por qué? Porque cuando vemos estas imágenes produce una dopamina en nuestro cerebro. Pero al igual que con cualquier otra adicción, cuando tú tomas droga, ya después de unas semanas o meses, esa misma cantidad de droga ya no es suficiente. Quieres más y más y más. Entonces, ¿cómo una persona se convierte en un violador de bebés? Porque eso es lo que pasa. ¿Cómo es que hay personas que lo único que les excita es ciertas categorías de pornográficos donde se están lastimando, o se están cortando o golpeando? ¿Por qué? Porque ya son adictos a la pornografía. Y ya esa primera dopamina que le causó esa primera imagen ya no es suficiente. Ahora quiero ver más cuerpos. Ahora quiero ver cosas más perversas. Y la realidad y lo difícil es que hay hombres aquí en este santuario y en los diferentes campuses, o nos están viendo en línea, que ahora tu apetito sexual hacia tu esposa ya no existe. Ya no puedes tener una erección. ¿Sabes por qué? Porque eres adicto a la pornografía. Porque ya para que te cause una erección o una excitación, tienes que ver algo tan extremo. Y lo que hoy tienes que hacer es arrepentirte. Tienes que dejarlo y pedirle al Señor que te santifique. Y vaya, yo sé que vas a decir mi pecado es demasiado sucio, es la pornografía es sucia, pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo es más poderoso que ese mugrero y te puede lavar. Pero escúchame bien, eso es una advertencia, es una advertencia, algunos de los que están aquí que están viendo cosas inapropiadas o hay mujeres que están teniendo conversaciones en Facebook con personas que no deberías, esta predicación es una advertencia antes de destruir tu matrimonio, antes de destruir tu familia y que no puedas ver a tus hijos, antes de que te dé una enfermedad, esa es la advertencia antes de que te causes muerte en tu propia vida esto me recuerda una historia que hacían los esquimales los esquimales tenían un problema con lobos lobos venían y atacaban a, a su tribu o a sus hijos pequeños o incluso sus animales entonces ellos para matarlos ellos hacían esto ellos agarraban un cuchillo grande así y este cuchillo lo que hacían es que la, la embarraban con sangre de foca se lo ponían así y cuando lo embarraban de sangre, lo ponían esto en el hielo o en la nieve para que se congelara. Y los lobos, lo que pasa es que los lobos empezaban a oler y decían, sangre, mm, y se acercaban y, y le daban una lamida. Mm, y le empiezan a dar más y más. Y lo que pasaba es que empezaba a entumir su lengua. Y entre más entumida, pero más sangre ellos sabían, más le daban lamidas. Y como se entumía, empezaba a cortarse la lengua y en esa lengua empezaba a sangrar y cuando ellos Sentían la sangre calientita empezaban en un éxtasis más, 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 más hasta que de repente Su lengua era cortada y se desangraban y morían, hombres y mujeres hay personas ahorita que la Inmoralidad sexual tú le estás dando y dando y te dicen no todavía no siento nada no pasa nada, mi matrimonio todavía está bien, lo tengo bien escondido, pero estás a punto de causarte la muerte. Y hoy, hoy hay gracia, hoy hay gracia del Señor para perdonarte. Pero ahora quiero ser abrir mi corazón en esto. Yo sé que esto de la pornografía es algo totalmente aceptable en la sociedad tus amigos lo están haciendo, tus compañeros lo están haciendo y te están diciendo, no seas santurrón. Pero por más popular que sea, por eso la predicación es poco común. El tú dejar de hacerlo va a ser poco común, déjalo. Ahora, el problema con eso es de que pensamos que la relación sexual es algo entonces, es un mugrero, es sucio, es algo inaceptable. Pero eso, esa, pensar, esa manera de pensar también... Es totalmente satánico. ¿Por qué? Porque la relación sexual Dios la creó. Y la creó para algo hermoso, pero en el contexto del matrimonio. Dios le da el primer mandamiento a Adán y Eva y les dice, vayan y sean fructíferos, multiplíquense. Pónganse a empezar, multipliquen qué? La imagen misma de Dios. Era bueno, era placentero. La relación sexual no nada más es para procrear. Sino que también debe crear placer en nuestra vida. Tengamos cuidado que nosotros, como cristianos, veamos la relación sexual como algo sucio, porque no lo es. El problema con algunas religiones o, o iglesias es decir: no, 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 por eso nuestros sacerdotes no se van a casar, van a quedarse así. ¿Y cómo les ha funcionado? No funciona, porque es algo saludable, mandato de Dios: cásense, multiplíquense sean fructíferos. Había hombres cristianos hace cientos de años que según ellos habían visto que solamente había 44 días al año que la relación sexual entre un hombre y una mujer casados era bendecido por Dios. Fuera de esos 44 días era pecado. Es ridículo. Es antibíblico. Dios quiere que tengas una relación saludable en tu matrimonio. Y todos los que están casados dijeron, no los escuché muy convencidos, entonces les voy a leer este versículo. Vean lo que dice cantar de cantar, eso es eso lo que le dice a un, un esposo, a una esposa. Dice así, eres alta como la palmera y tus pechos son dos racimos. He pensado en treparme y hacerme míos esos racimos. <laughs> Tus pechos se volverán dos racimos de uva y tu aliento tendrá fragancia de manzanas. Habrá en tus labios el gusto del buen vino, que al correr moja y acaricia los labios y los dientes. Se acerca, se acercan días que de, de aniversario o algo. Yo diría: yo ahí escribe unas, unas, unas cuantas ideas para decirle a tu esposa. Pero bueno, si, está, si no está alta esta chaparrita, no le dice, está el chaparrita, pero como quiera, bueno, ya sabes. Ahora, si no me crees, ve lo que dice Proverbios 5. Ahora, lo que tú tienes que entender que en la Biblia se refiere muchas veces de la relación saludable, la relación sexual saludable entre un hombre y una mujer, un esposo y una esposa. Y lo que vas a ver en la Biblia es que a la mujer la describe como un pozo Y al hombre como un manantial o como una fuente Por obvias razones, ok Si no me agarras la onda platicamos después y te explico por qué el pozo y por qué la fuente ¿okay? Pero bueno, ahorita voltea con tu esposo o tu esposa y que le preguntes si y ellos te explican ¿okay? Pero ve lo que dice en el versículo 15 Bebe el agua de tu propio pozo Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Y yo le voy a agregar hasta con conocidos también, no nada más con desconocidos. Pero déjame decirte una cosa. Una forma de huir de la tentación y de la inmoralidad sexual es teniendo una relación sana, una relación sexual sana y saludable con tu esposo o con tu esposa. Es gozándote con tu esposa y con tu esposo. Quiero hablarle un poquito a las esposas, Esposas, Me dan permiso de hablarle a las esposas, sí? Esposas, tú eres la única fuente de agua potable para tu esposo. Tú eres la única fuente de agua limpia. Tú eres la única agua sin parásitos. Cualquier otra agua que tu esposo va y toma es una agua que le va a causar tifoidea. Y las mujeres dijeron, amén. Pero mujeres, esposas, ¿tu esposo tiene sed? Dale tantita agua. Dale un traguito de vez en cuando que te cuesta. No nada más dale agua en el aniversario, en su cumpleaños. Tiene sed. Pero muchas veces cuando estamos en consejería matrimonial y les preguntamos, los pastores le preguntan, bueno, ¿y cómo está tu relación sexual? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones? Y casi siempre dicen, bueno, cuatro meses, seis meses, un año, no recuerdo cuándo. Y muchas veces esa es la razón que, que no están unidos. Ahora, esposas, ¿me dan chance de hablarle a los esposos tantito? Sí. Eso, las mujeres están más convencidas. Los esposos, eso es lo que siempre dicen, es que mi esposa nunca quiere. Yo siempre ando atrás de ella y, ándale, abre el pozo, dame agua y no, no, no quiere nada, ¿verdad? Yo lo dije como dice el versículo y ustedes lo tomaron totalmente mal, ¿ok? <laughs> Vamos a continuar. Pero mira, esposos, ¿listo para un jaloncito de orejas? Ponte a pensar cómo era tu relación de novios o de recién casados. ¿A poco tenías que rogarle? Nah hombre. Hasta tenías que parar porque andaban como pulpos y el vámonos y así. Ahora, ¿cuál es la diferencia de novios o de recién casados ahorita? ¿Sabes la diferencia? Es que novios la perseguías, la enamorabas, le decías palabras cariñosas, le llevabas flores, le llevabas serenatas, te bañabas. <laughs> y las mujeres dijeron: <laughs> llegas ahí, quieres agua y toda la cosa. Y viene apestoso, quieres, no, hombre, quítate. Entonces, esposos. Cautiva el corazón de tu esposa. Fíjate lo que te estoy diciendo, esposos. Antes de tocarla, antes de tocarla físicamente, tócala espiritualmente, tócala emocionalmente. Ora con ella, escúchala, platiquen y verás que habrá mucho más agua en tu casa. ¿okay? Ahora, quiero terminar hoy dando unos cuantos consejos prácticos. Consejos que si los aplicamos hoy nos va a ayudar mucho en esta categoría de huir de, 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 de las tentaciones o el pecado sexual. Ahora, cuando hagas esto, háganlo de común de acuerdo. Lo que no quiero y está prohibido es que tú hoy, esposa, lo empieces a hacer sin el consentimiento de tu esposo o viceversa. ¿okay? Número uno, ¿qué puedes hacer hoy terminando la reunión? Compártense los passwords de sus celulares, de sus computadoras para que se puedan checar todas las conversaciones y todas las cosas que están haciendo. ¿Qué puedes hacer realmente para oír hoy, que no pase el día de hoy, saquen los celulares y ustedes en su casa, el hombre le da el celular a, a, a su esposa y la esposa al esposo y chequen qué aplicaciones hay ahí, qué conversaciones hay ahí. Hagan lo mismo con sus hijos, traigan a sus hijos ahí y vean, capaz que van a encontrar que hay una aplicación o hay cosas que no deberían de hacer. ¿Ok? Vámonos más profundo. Los que tienen Facebook, simplemente, dile hombres, dile a tu esposa: aquí está el Facebook, elimina cualquier amigo o amiga que tú pienses que es inapropiado. Algunos de ustedes están diciendo: Pastor. Pero miren: algunos de nosotros tenemos amigos o amigas que están subiendo cada tontería y cada imagen y está haciéndonos como piedra de tropiezo. Eso incluye a veces familiares. Tenemos familiares que a veces están poniendo tonterías. Elimina a ellos, pero lo que más que nada lo que te quiero decir es que tu satisfacción venga del Señor cuando tú estás buscando esas cosas, o eres adicto, o estás en la inmoralidad sexual. Lo más probable es que estás buscando tu satisfacción en otro que no sea Jesucristo. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de, de leer la Biblia? Cuando haces eso, te estás protegiendo. Y quiero terminar hoy. Yo sé que al hablar de estos temas. Todos nosotros nos sentimos sucios. Te voy a decir por qué. Vivimos en un tiempo que el pecado sexual afecta a todos. Yo creo firmemente que no hay ni un hombre, ninguna mujer hoy aquí que no ha sido afectado por el pecado sexual. Ya sea en tu propia vida, por tus decisiones o por las decisiones de otras personas. Y tú hoy dices, después de esta predicación, ¿qué esperanza hay? Bueno, la esperanza es que Jesús nunca dijo, vengan a mí los perfectos, vengan a mí los fuertes. No. Dijo: Vengan a mí los débiles, los cansados, los que están que, quebrados, lastimados, que yo los haré descansar. ¿Te has dado cuenta que, que, en, que con Jesús siempre corrían hacia los pies de Jesús prostitutas? ¿Por qué? Porque a los pies de Jesucristo recibimos gracia. Pero algo curioso: que a los pies de Jesucristo todos somos iguales. La prostituta, tú, yo somos pecadores. Y necesitamos un Salvador. Te quiero recordar dos cosas: dos conversaciones que tuvo Jesús con mujeres. Una, con un, una mujer al lado de un pozo de agua, que ella estaba viviendo con otro hombre. Y Jesús le dijo: Mira, ven, yo te voy a dar agua. Que si tomas de esa agua, yo soy la agua viva, que jamás tendrás sed. Y eso es lo que nos falta a algunos de nosotros. Otra mujer la aventaron a los pies de Jesucristo y estaban listos para acusarla y apedrearla. Y Jesús básicamente le dice: Mira, todos los que te quieren juzgar, todos los que te quieren condenar, no lo pueden hacer. Y el único que sí puede juzgarte, y el único que sí puede condenarte, no lo va a hacer. Ve y no peques más. Lo que yo te estoy animando hoy, por más sucio que, que te sientas, sí haz las cosas prácticas, pero hoy da el primer paso. Te invito que cualquiera, cualquier persona que está aquí hoy, o cualquier persona que está en los diferentes campuses, que con esta canción tú te levantes y tú simplemente confiesas tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Él te va a lavar y te va a hacer más blanco que la nieve. Cuando tú estás confesando tu pecado, voltea con tu esposo, con tu esposa, tómalos de la mano y pídeles al Señor que empiece a restaurar su matrimonio. Pero huir de esta inmoralidad sexual para algunos de los que están aquí hoy, algunos que me están viendo, es terminando la reunión como pareja. Vayan al centro de conexión y digan, necesitamos ayuda. Hay problemas en nuestro matrimonio. Y va a haber gente lista, no para acusarte, no con una piedra en la mano, para juzgarte, sino para abrazarte, para orar por ti y habilitarte.